bienvenidos al video de Primero C. Por favor, yo soy Aitor Hernández y estamos celebrando una semana patronal de un gran santo llamado San Francisco Javier. Disfruten este video. Gracias. Hola, somos los niños de Primero C y vamos a hablarles sobre San Francisco Javier. Él nació en Navarra, España. Vivió en el castillo de Javier y no le gustaban las guerras. 19 años fue a París a estudiar y conoció a San Ignacio de Loyola y le enseñaron a amar a Jesús. Ignacio le enseñó que las riquezas no son lo más importante. Lo más importante es llegar al cielo. Se hizo sacerdote y a Tierra Santa se fue misionero. Él unía la Biblia y la música porque a la gente le gustaba mucho. San Francisco Javier siempre decía de que me tiene de ganar. Un libro de oraciones, mucho ánimo para enseñar, bautizar y curar a los enfermos. Fue a la India, predicaba y sanaba a muchos enfermos. Algunos se sanaban solo con tocar su rosario. San Francisco Javier siempre decía: ay de mí si no predico el Evangelio. ¿De qué le sirve el hombre para ganar el mundo entero y pierde su propia alma? Durante todo el día dedicaba su tiempo a dar Dios a los demás. En las noches dedicaba su tiempo a la oración y pedía por la conversión de los pecadores. A Japón fue transmitido la felicidad de ser escogido de Dios para enseñar su palabra. Antes de llegar a la India, se enfermó mucho con una fiebre muy alta. San Francisco Javier fue un gran santo que si no solo predicó con palabras, sino con su buen ejemplo. Francisco Javier ahora está en el cielo. Es patrón de las misiones porque fue un gran misionero.